Sí, muchas gracias por el pase. Ya sabemos esta noticia. Este sujeto, Sergio Tarache, será extraditado a nuestro país. Recordemos que él huyó a Colombia en abril del año pasado, pocos días después que cometiera este aberrante hecho. En marzo del año pasado es que él ataca y quema viva a esta jovencita de tan solo 18 años de edad, Caterina Gómez. Nos encontramos con su madre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Cintia? Cintia Macharé. Lamentamos nuevamente de todo corazón la pérdida de tu hija. ¿Qué es lo que pides al saber que ya es un hecho, que en los próximos días este sujeto vendrá a nuestro país? Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Bueno, sí, no estamos ya a nada, como se dice, de que se extradite el asesino de mi hija, y yo, la verdad, como madre, le pido al gobierno peruano que ahora les toca a ellos cumplirme a mí en dar la pena máxima, ¿no?, que es la cadena perpetua. Él merece esa condena por tan horrendo crimen que cometió, porque ningún ser humano merece ese tipo de muerte, ¿no? Ahora va a empezar mi lucha, ¿no?, contra mi lucha por justicia por mi hija. No es posible que una madre tenga que enterrar a su hijo de esa manera. Y yo le pido al gobierno que si hasta ahora que le tome celeridad y lo hagan lo más rápido posible. La verdad que yo vivo una pesadilla todos los días y yo quiero que esto acabe. ¿Y tu salud, cómo te ha afectado? Mi salud, bueno, yo tengo una depresión moderada. ¿Te diagnosticaron eso? Eso me han diagnosticado. La verdad, estoy medicada, no concilio el sueño. Bueno, cuando la alimentación, hay días en que no puedo ni comer, la verdad. Es desgastante todo esto. Hay días en que me encierro, me pongo muy triste. Lo único que hago es llorar. Si no fuera por mis hijos, yo no tendría fuerzas para seguir. Gracias a ellos es que yo sigo de pie. Gracias a mi hija que sigo de pie. Caterina era la mayor de los tres hijos que tienes, ¿verdad, Cintia? Claro, aparte de mis dos hijos varones, yo Caterina era mi hija mayor. Era mi única mujercita, mi princesa. Y con ella me arrebataron todo, me arrebataron sueños, proyectos, metas que teníamos que cumplir con ella. Ahora que estoy más tranquila, yo te puedo hacer la pregunta. En el momento cuando ocurrieron los hechos, ¿tú no tenías ni la menor idea de la existencia de este tipo en la vida de tu hija? No, no teníamos ni idea de quién era. No sabíamos que existía en la vida de mi hija. Ni siquiera, su amigo, ni mucho menos su enamorado. Nada, no sabíamos nada. ¿Qué te enteraste? ¿Qué averiguaste? ¿Cómo este sujeto conoce a tu hija? Radicalmente, nos hemos enterado que son amigos por unos conocidos que ella tenía en la ruta de la colonial, de unos cobradores. Eran conocidos de ella y se lo presentaron, por desgracia. Ya para terminar, ¿cuáles eran los sueños de Caterina? ¿Qué había planeado el año pasado? A ver, cuéntame. Como te comentaba hace rato, mi hijita hace un año exactamente, el 24 de enero, se había postulado de servicio militar. Mi hija se había presentado, tenía sueño de pertenecer a la Marina. Mi hija quería estudiar hotelería y turismo. Este año Caterina iba a postular a la universidad. Todo se fue con ella. Exigimos también justicia. Por eso que yo exijo justicia. No es posible que a una chica le hayan matado de esa forma y se quede impune. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Cintia. Hacemos causa común contigo. Bien, esta es la información desde el Callao. Es el pronunciamiento de la madre de familia, de Cintia, la madre de esta joven víctima de este sujeto que va a ser extraditado en los próximos días. Vamos a dar paso a Estudios Centrales.